Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas Hola, tardes a... buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar siempre con el curso, pero en esta ocasión quiero darle un seguimiento a la parte de la plataforma. Vamos a ver un poco acá cómo estamos con la plataforma. Voy a compartir, me validan cuando puedan ver. Los que puedan con la cámara me ayudan, por favor. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Gracias, Berenice. Bueno, vean, este reconocimiento de avance va a ser algo periódico. Fíjese que la idea es de que ustedes, al terminar el curso, no tengan pendiente ninguna tarea y se van a dar cuenta de los beneficios que les decía, de que van a poder obtener su diploma, van a poder continuar con algún otro curso, de manera continua y, pues sobre todo, no van a tener ninguna deuda pendiente después de haber finalizado. Entonces, por acá, por ejemplo, todavía veo participantes que no han interactuado con la plataforma. Quizás por el momento solo Susana ha estado interactuando, Francisco Javier Cornejo y Brian Estefan Madrid. El resto todavía está como stand-by. A esta altura ya tendríamos que haber finalizado por lo menos hasta la sesión 3 o sesión 4, digamos el día de hoy, ¿verdad? Ya cubrimos la primera semana de las 3 y les recomiendo de que por favor avancen con esto. Si ustedes notan, son evaluados bien cortos, lo pueden hacer las veces que quieran, las veces que necesiten para poder cubrir el 100%. Y si quieren avanzar con las 4 unidades de una sola vez, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer de una manera pausada también, pero por favor, no dejen de por lado este avance, porque recuerden, ¿verdad? Formas de aprobar el curso. La principal, la asistencia. Los minutos conectados valen para obtener el diploma y el otro es las evaluaciones que están en esta parte. ¿Estamos de acuerdo con el tema de la plataforma? ¿Tiene alguien problemas con la plataforma? ¿Estamos bien, Marisol, Brian, Priscila, con la plataforma, Rafa, Abigail, Francisco?
Disculpe, yo tengo acceso a la plataforma y todo. Entonces, acá para el curso sería, acá, por ejemplo, la primera evaluación donde dice fusión indirecta, 4 preguntas. Ese sería el primer laboratorio. Así es. Digamos, aquí te lo voy a mostrar, mira, correcto. Si se recuerdan, por cada sección, aproximadamente, por cada sección hay un evaluado. Miren, este es el laboratorio 1, miren. Hay que llenar estas 3 preguntitas, responderlas, ¿verdad? La función indirecta tiene 2 argumentos, donde uno es obligatorio, el segundo es opcional. Aquí podemos ver si le damos verdadero o falso. Si ustedes se equivocan, lo vuelven a intentar hasta llegar al 100%. Y así van a ir practicando con cada una de ellas. Laboratorio 2 y 3. ¿Sí? ¿Estamos bien ahora? Se han conectado poco, ¿verdad? Esperemos que podamos avanzar. Bueno, vamos a continuar con lo que quedó pendiente el día de ayer. Prácticamente lo que estamos viendo ahorita es un repaso. Lo que vamos a ver ahorita es un repaso que nos va a servir para poder avanzar. Permítame, nos quedamos... No vimos todavía lo de concatenar, ¿verdad? No. Muy bien. Solo déjenme ver. Bueno, el día de ayer veíamos la función coincidir y vamos a ver un momento dado lo que es la función. Las funciones concatenar y sustituir, ¿verdad? Coincidir todavía no lo hemos trabajado, sí lo trabajamos, ¿verdad? Pero solamente la primera página trabajamos, no trabajamos la buscar, B y coincidir, esa combinación no la hicimos. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Con el tema de coincidir, hablábamos de que nos brinda una ubicación o nos da la referencia que tiene un dato en específico, ¿verdad? Permítanme, voy a abrir otra hoja por acá, permítanme. Solo permítanme. Entonces, ahora vamos a ver cómo logramos tener ¿cómo decirles? Una aplicación de la función coincidir. Ahora sí, voy a... Entonces, decíamos, la función coincidir nos pide como referencia, digamos, el valor de referencia. Luego tenemos la ubicación de ese rango. Si ustedes notan, la matriz viene dada por la columna, ¿sí? Vean, acá estoy aplicando yo que quiero buscar este nombre. En la sintaxis coloco la función coincidir, coloco, digamos, el dato de referencia. Ustedes lo pueden ver acá. Coloco que es G33, que es la casilla que se encuentra aquí a la izquierda, o la celda. En la matriz que voy a seleccionar, en este caso lo que he seleccionado es, si ustedes notan, la columna donde posiblemente se encuentre ese nombre. Y hablamos y discutíamos de el nivel de coincidencia que yo busco respecto a lo que, el nivel de coincidencia que le voy a dar para buscar ese dato. Lo más recomendable es ponerle 0 porque estamos buscando un dato específico. Si no, va a buscar un dato arriba o un dato abajo, ya sea con 1 o menos 1, con menos 1 y 1 respectivamente. Y veíamos que en texto tiene todavía de investigar bien los criterios que hace para buscarlo. En el caso numérico queda bien claro que si buscamos, le ponemos menos 1, pues va a buscar un valor arriba, el primer valor que encuentre arriba de lo que estamos dándole de referencia. Y si le ponemos 1, va a encontrar el valor más próximo a llegar al valor de referencia
el primero que encuentre, ¿verdad? Ahora vamos a ver una combinación. Si ustedes recuerdan, la función buscar V tenía una limitante, ¿verdad? Tenía una limitante que solamente se puede utilizar con una variable, ¿sí? Una variable, y esa variable tendría que estar, en este caso, si ocupamos el nombre, como que ser la primera columna de la matriz donde vamos a hacer la relación, es decir, que tendría que buscar de izquierda hacia derecha. Pero esa es como la restricción, ¿verdad? Pero la limitante es que solo puede buscar en base a una variable. Si nosotros queremos buscar en base a dos variables, podemos combinar la función coincidir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se recuerda, la sintaxis de la función buscar V tenía lo siguiente. Tenía, la voy a abrir desde la ayudante. Voy a buscar la función buscar V. Tiene, me pide un valor, una matriz, qué columna le quiero dar, o sea, de la matriz que yo selecciono, le indico el número de columna a buscar, que es ahí donde vamos a insertar la función índice, y coincidir, y luego la certeza del valor, ¿verdad? En este caso, digamos, queremos buscar el valor que sea exacto, entonces lo cual o lo dejamos en blanco o le ponemos la palabra falso. Entonces probemos, vengo y coloco que el valor que va a ir a buscar es el que aparece en la celda G16. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Pues lo va a ir a buscar en este rango. Miren, lo que estoy garantizando es que el valor que va a buscar esté en la primera columna y luego cubro lo que yo quiero encontrar hasta acá. Es decir, lo que yo quiero encontrar, hasta los datos que yo voy a proporcionarle para que su posible búsqueda, ¿verdad? Entonces acá, si yo quisiera que buscara este nombre y me arrojara, por decirles algo, la venta de esta persona del mes de enero, por decirles algo, de Francisco Hernández, y que me arrojara la venta del mes de enero, solamente bastará con ponerle acá el valor número 2. Pero vengo y repito, acá estaríamos como haciendo una fórmula por cada mes, sí, por cada mes, pero queremos en todo caso interactuar de que cada mes lo pueda hacer dinámico. Entonces aquí comenzamos con la función coincidir. Acá tienen, por eso yo les recomiendo que trabajen mucho la sintaxis de manera manual. Trabajo con la función coincidir. Si yo quiero hacer flotante la fila, según la sintaxis de coincidir, ¿cuál va a ser el valor a buscar? ¿Qué celda de referencia va a tomar ahí para buscar? Es decir, coincidir me da una referencia, ¿verdad? En este caso lo quiero hacer en base al mes. ¿Qué celda va a quedar ahí como búsqueda? ¿Cuál celda creen que va a quedar ahí como para ir a buscar de manera de que la fila se vuelva flotante? ¿Tienen alguna idea? La G18, ¿no? La G18, ¿verdad? Correcto. También como decía Marisol, ¿verdad? G18. Le doy clic acá. Y esta la vamos a hacer, digamos, vean lo que voy a hacer acá. La voy a hacer en toda la matriz, ¿sí? En toda la matriz. ¿Por qué? Porque en la parte anterior lo vimos solo para la columna. Acá tengo la matriz. Le voy a decir que quiero una coincidencia exacta, o sea, que exactamente busque el valor de enero 23, y para tal razón acá en esta G18 le he colocado una validación de datos para que no escriban febrero con V o febrero con minúscula o pongan 2022, sino que ya le doy un dato al usuario. Y acá o lo dejo en blanco o le coloco la palabra falso. Vamos a ver, vamos a revisar antes porque aquí veo que me está tirando una parte. Vamos a ver de dónde está buscando. Ah, perdón. Acá, miren. Acá, como esto está en una referencia, de filas. Acá, miren. Acá vamos a ir a buscar porque este criterio, perdón, está en una referencia de filas. Miren, este dato, ¿a dónde lo va a buscar? Lo va a buscar acá, miren. En
Porque lo que queremos es el número de columna, ¿sí? Lo va a buscar acá. Entonces, si ustedes notan aquí, ya me da un valor, ya no me da error. Porque esto es como un, como estos resultados que me está dando acá es como un, ¿cómo explicarles? Como un control de calidad de la fórmula que estamos aplicando. Entonces, repito, miren, repito para sintetizar. La función buscar V me da el valor a buscar, en este caso lo voy a hacer por nombre, lo podría hacer por código también, ¿verdad? La matriz donde va a buscar va a ser toda esta sección de acá, desde la E22 a la K32. En vez de colocarle el número de la columna, le coloco la función coincidir para que me haga dinámica el número de columna. Solamente que acá va a buscar la referencia que es febrero 2023, ¿verdad? En este caso tiene este dato, o la G18. ¿A dónde va a ir a buscar este dato? Lo va a buscar en esta fila de acá. Punto y coma, ¿verdad? Punto y coma. Y le digo que quiero una coincidencia exacta, ¿verdad? De cero. Le pongo falso para cerrar buscar V, o lo dejo en blanco y le doy aceptar. Y vean, me está diciendo que Francisco Hernández en febrero vendió 5216.40. Veamos. Francisco Hernández en febrero 5216.40. Vamos a evaluar por qué. Acá lo que nos hemos comido es el rango. Vamos a evaluar por qué está buscando, por qué me está arrojando un mes antes. Veamos, G16 por E22. Acá lo vamos a poner desde E23, miren. O sea, que busque sin los encabezados. ¿Sí? Para que cuando se mezcle con coincidir, no dé ese error. Vean, ahora sí, sigue dando enero. Entonces, sigamos analizando. E23, K32. Va a buscar de E22. Entonces, va a buscar a partir de acá. Miren, va a buscar a partir de acá. E22. Y ahora sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que aprendimos acá. Solo quiero hacer una prueba. E22. 3519, ok, no da problema. Vean, lo siguiente. Digamos, en este caso, la función buscar V está buscando a partir de la E22 hasta la K32. Si ustedes notan, no hay problema que yo tome los encabezados. Ya vimos ahí que tampoco, si yo lo quiero hacer abajo de los encabezados, no hay problema. Lo único que debo de respetar es que en el caso de las filas, de coincidir, si aquí comenzamos con E22, es decir, comenzamos acá, de igual forma, comencemos con coincidir. O sea, que concuerden el origen de las columnas para que cuando él comience a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sean la misma cantidad de columnas que cuenta buscar V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso que a mí me estaba arrojando al principio 5216, porque la columna 2, para coincidir, era esta de aquí, ¿verdad? La columna era esta de acá. En cambio, ya con el mismo origen, ya ambos tienen que la columna 2 es acá para buscar B y acá para coincidir. Entonces le damos a aceptar. Y como acá le he colocado una validación de datos para que no me estén cambiando el nombre, vean, ni los meses, yo puedo hacer una búsqueda por mes. Aquí puedo ver lo que ha vendido Lidia en el mes de mayo. Vamos a corroborar, miren, 4,707, en el mes de junio, 2,926, y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, el dato a buscar debe estar al inicio del rango de la matriz, ¿verdad? Respetando esto, ¿verdad? Es decir, si yo voy a ocupar este como un atributo a buscar, debo de partir de acá para acá, la matriz en buscar V. El inicio del rango de la matriz de la función buscar V y de la fila de la función coincidir. Miren, aquí se los anoté porque creo que, bueno, por lo menos para mí se me vuelve un error común, ¿verdad? Que tanto el origen de la función buscar V como el de coincidir deben de ser iguales. ¿A qué me refiero? Que si acá comenzamos en E22, igual coincidir comience en E22. Si ustedes reproducen eso hacia abajo, podríamos estar esto acá, digamos, de manera que pudieran varios nombres acá, acuérdense de colocar esto como referencia absoluta, o sea, dándole F4.
¿Se logró comprender esa parte? ¿Lo lograron captar? ¿Me he explicado con esto? Wilfredo dice que sí. También Marisol. Francisco, Abigail, ¿estamos claros? Brian. Bien, entonces acá ustedes solo deben de tener, digamos, deben de tener, ¿cómo decirles? Este caso yo lo estoy ocupando como una consulta, ¿verdad? Digamos, mire, fíjense que yo aquí en la tabla, por decirles algo, tengo el resumen de ventas, ¿verdad? Y quiero destacar, por ejemplo, a Víctor. Miren, vean a Víctor en el mes de, febrero. ¿Dónde está Víctor? En el mes de febrero, él logró llegar a una venta de 11,000. O sea, estoy dando una consulta y en este caso estoy tratando de realizar un destacamiento de esta venta, porque si ustedes notan, solo con ver el dato, es la persona que más ha vendido en todos los 6 meses. Es como la venta máxima de los 6 meses, ¿verdad? Entonces aquí hago una consulta de este tipo y puedo jugar con la información que busco. Entonces ustedes pueden darle la utilidad que quieran y el acomodamiento que necesiten. Muy bien. Perfecto. Bueno, con esto evacuamos coincidir. Esta es una de las aplicaciones que podemos tener con coincidir. Luego ya lo vamos a mezclar con concatenar, lo vamos a mezclar con la función texto, la función sustituir y la función indirect. Y más adelantito, a más tardar mañana, vamos a aprender lo que es la función índice, donde al combinar coincidir con índice, se van a dar cuenta que pueden hacer una mezcla para buscar independientemente a dónde se encuentre el dato. Es decir, ya no tendría la restricción que te encuentre cabal en la primera columna. Bueno, para refrescar un poco, ¿verdad? Para refrescar un poco. La función concatenar, vean. La función concatenar hay 3 formas, ¿verdad? Desde lo semi-manual hasta lo dinámico. Por ejemplo, yo quiero trabajar este formato que está acá. Miren, grupo 01. El guión medio es parte de... Es parte del estándar del código que queremos crear, ¿verdad? El número de grupo que tenemos acá, ¿verdad? Perdón, el número de lista. El punto, el primer apellido, punto, y el primer nombre o el nombre de preferencia. Es decir, que queremos crear un código que me permita tener esa estructura que está acá. Por ejemplo, yo acá tengo el código, ¿verdad? El código del grupo. Le voy a poner otro grupo para que se pueda ver la diferencia. Grupo 04. En este caso sí somos el grupo 006, somos nosotros, ¿verdad? Le voy a poner el guión medio. Miren, porque el guión medio es parte de el guión medio es parte del formato. Le voy a poner que el número de lista es el 15. Le voy a poner enter. Voy a tomar el apellido de alguno de ustedes. Por ejemplo, lo voy a poner Gómez. Sí, Gómez. Le voy a poner el punto y le voy a poner el nombre que tiene acá registrado el caballero. René con acento en la E. Entonces yo quiero concatenar esto. ¿Cómo lo voy a concatenar? Sabemos que la concatenación se va a ir dando por medio del símbolo ampersand. Por ejemplo, como este es texto, lo voy a ir colocando con con comillas y lo voy a volver a digitar. Grupo 06, luego ampersand, luego guión medio, ampersand, el 15, entre comillas, ¿verdad? Ampersand, el punto, por cada texto que voy colocando, le coloco comillas y lo anexo y lo adjunto con el ampersand. Gómez, luego ampersand, ¿verdad? Punto, y dijimos que era René, ¿verdad? René. Acá le voy a cambiar, miren, le voy a cambiar el número de lista, no le voy a poner 15, sino porque les quiero mostrar algo, le voy a poner 7, por ejemplo. Y vean, acá he logrado, acá le voy a cambiar a 7. He logrado hacer una concatenación
de tal forma que respete el código. Vean, grupo, número de lista, el guión medio, ¿verdad? El primer apellido y el nombre de preferencia separado por puntos. Pero de esta codificación que está acá, o este formato que está acá, o esta máscara que está acá, respecto al formato, ¿qué le pueden ver de variable? ¿Qué le pueden ver de variación? ¿Qué le pueden ver de variación? ¿Qué hace falta? Ajá. El número de lista. Pues, ¿no? El número de lista, ¿qué pasa con el número de lista? No está. ¿Y este 7? El 0 le hace falta. Cierto. Falta un 0. Falta un 0, ¿verdad? Falta un 0. ¿Por qué? Porque el 0, o sea, el número de lista con los dos formatos, con los dos caracteres, los dos dígitos, es parte de ¿cómo decirle? Del formato, ¿verdad? Acá le voy a colocar 07 para que se comporte igual. O sea, los dos dígitos, cuando nosotros creamos máscaras o creamos formatos en un tipo de dato, hay que respetar todo. O sea, los guión medios, si son dos dígitos, y así sucesivamente. Esta es una forma manual, ¿verdad? Para un carácter que ustedes vayan a concatenar, dos o tres está bien. Pero cuando se hace demasiado, o sea, cuando imagínense que son 50 datos, no vamos a aplicar esta parte. Sino que podemos irnos, voy a volver a copiar la información de acá, podemos irnos, digamos, y lo vamos a buscar con dinámico, un poco dinámico. Es decir, vamos a ir dándole, aquí ya invoco el símbolo igual, miren, invoco el símbolo igual, le doy la celda, ¿verdad? Luego ampersand, la celda, y sería S33. Y le doy enter. Vean, acá ya logré crear la misma estructura que acá, pero de una manera dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Que si yo agarro otra persona, y en vez de Gómez le pongo, por ejemplo, Ortiz Abigail, yo puedo reproducir esta fila, que está esta fórmula que está acá, miren. Vean, y ya no tengo que estar digitando toda esta información. Es decir, ya no tengo que estar digitando toda la configuración que está acá. Usted me va a decir otra vez, mire, pero le hace falta el cero acá. Entonces acá sí ocuparíamos un truco de decir, antes de ponerle el acá lo haría textual, miren, aquí se lo haría textual y ya me queda el formato del 07. Igual lo hago acá y ya tengo el 08. Aquí debo tener el cuidado que cuando llegue al 10, 8, 9, 10, le tenga que quitar el 0 para que comience a correr 10, 11, 12, si no me va a quedar 010, 011, 012. ¿Se logró ver esta parte de la concatenación? ¿Se logró ver? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a la tercera forma, ¿verdad? La tercera forma, permítanme que siempre se me pierde un cuadro. Pero la tercera forma va a ser la siguiente. Vean, sencillamente habilito la función concatenar. Sí, habilito la función concatenar y acá voy trabajando, miren, voy dándole los valores según el ayudante. Y acá donde dice sería E, le voy a poner lo siguiente. Sí, acá lo tenemos y acá me da el resultado y le voy a dar a aceptar y vean, me dice, ya tengo la tercera opción utilizando la función concatenar. Miren, aquí llamé una función concatenar.
Y acá lo he hecho dinámico, pero solo con la función, solo haciéndolo con el símbolo ampersand, ¿sí? El símbolo ampersand. Y es más, en esta parte he combinado la función concatenar, la forma manual del ampersand, ¿verdad? Que es este, digitarle el cero, y la forma dinámica con digitarle la celda, ¿verdad? La celda. También, por si no lo conocían, les voy a, por ejemplo, a hablar un poco de la función derecha e izquierda. Por ejemplo, la función derecha, yo escribo el nombre de la función que es derecha, le doy, abro paréntesis, ¿verdad? Evalúo el valor en el cual yo quiero obtener ciertos caracteres, nada más. Por ejemplo, acá solo quiero obtener 4 caracteres, o sea, quiero obtener los primeros, quiero obtener el número de grupo. En este caso, le doy punto y coma y le digo que el número de grupo está compuesto por 4 caracteres. Miren, GP01, o sea, 4. Si aquí hubiera un espacio, cuenta como carácter, o sea, cuenta como dato. Serían 5, ¿verdad? Pero como no tiene espacio, solo son 4. Cierro paréntesis y vean, perdón, estamos a la derecha, ¿verdad? Quiero, aquí sería la función, voy a recuperar acá el nombre Miguel, 2, 4, 6. Sería acá 6. ¿Por qué? Porque me está evaluando, me está agarrando los caracteres a partir de la derecha hacia la izquierda. Y si yo evalúo esta parte, pero, digámoslo así, con la función izquierda. Mira, ya vamos a ver imágenes del equipo. Con la función izquierda, le voy a poner 35 y acá le voy a poner 4 caracteres. Ahora sí, permítame, acá sería T35. Ya puedo obtener la función. Ya puedo obtener los primeros 4 caracteres de esta parte que está acá. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? ¿Se logró ver? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Sí. Ok, esta formulilla, ¿por qué se las doy? Porque ya tarde o temprano las vamos a ocupar y se vuelve como repertorio para cuando queremos resolver, ¿verdad? Y luego la función texto, no me voy a detener mucho. Digamos, por ejemplo, si yo tengo este valor 2, yo puedo trabajar la estructura de la forma siguiente. Miren, le coloco, invoco la palabra, la función texto, selecciono la celda que quiero trabajar y punto y coma, ¿verdad? Y entre comillas le doy el formato o la máscara que le quiero dar a ese dato. Por ejemplo, le quiero dar un formato 00 de 3 dígitos. Acá lo tengo, miren, se lo voy a escribir, texto. Coloco la celda acá, ¿verdad? Clic, punto y coma, y le digo que quiero un formato con 3 dígitos. Y lo cierro. Y ya me lo transforma en 3 dígitos. La ventaja que tiene este versus la personalizada, que lo puedo hacer de igual forma, ¿verdad? Con la personalizada. Por ejemplo, acá, si yo quisiera que este número tuviera una máscara de tres dígitos, me voy a clic derecho, formato de celdas, personalizados, y acá le pongo... No sé por qué esta versión no deja subrayar. Miren, aquí está. 1, 2, 3. Si ustedes notan, ya me la va a poner esta máscara. Es la misma forma. Miren, la misma forma que está acá. La única diferencia es que si ustedes notan, solo en la celda se puede ver el formato. ¿Por qué? Porque la barra de fórmulas aparece como 1. Pero a veces yo quiero, por ejemplo, cuando ocupo administrador de nombres, que respete los tres caracteres. Si lo hago con el formato personalizado, eso no ocurre. Pero si lo hago con el formato texto, como lo deja como texto, eso sí ocurre, eso sí lo respeta, ¿sí? Para que tomen en cuenta esa parte. Por ejemplo, si yo quisiera los días de la semana de esta fecha, yo interactúo con lo siguiente. La función texto, la celda, que en este caso es la X32, y le digo, le pongo entre comillas 4D, 4D de dedo. Eso a mí me va a dar, con 4D me va a dar day, o sea, me va a dar el día. En este caso me da el día calendario, me da el día de la semana, perdón. Solo con 2D me da el día calendario. Si acá le pongo 4M, me da el mes como su nombre, ¿verdad? En textual. Si le pongo solo 2M, me da el mes en 2 caracteres. Igual lo mismo con el year, con el año. Si se lo pongo solo con 2Y, me da el año en 2 caracteres. Este me lo da en 4 caracteres y acá puedo hacer una combinación de formato. Por ejemplo,
puedo poner que digamos tenga que este valor que está acá tome el formato que está aquí, miren, FV-000-23. Entonces ya tengo este tipo de información para trabajarlo con la palabra text. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Se ha comprendido la función texto hasta acá? Bueno, vamos con la función sustituir. Miren que son funciones sencillas, ¿verdad? La función sustituir me va a dar a mí similar a lo que es buscar reemplazar. La desventaja que tenemos es que esta yo la puedo dejar formulada y la puedo ocupar como un atributo. Por ejemplo, yo les decía, miren, cuando nosotros hacemos un administrador de nombre, ¿verdad? No permite los espacios. Entonces, yo puedo invocar con las otras funciones, con buscar V o con la combinación de coincidir, que me arroje el resultado y me lo dé de esta forma, ¿verdad? Elena Aguilera. Pero yo quisiera que este resultado que me está dando ya me lo deje con guión medio para que pueda utilizarlo como administrador de nombre, o sea, Elena-Aguilera. Yo puedo hacer, por ejemplo, vean, lo que puedo hacer con la función buscar reemplazar es seleccionar la celda, le digo reemplazar y le voy a poner acá que busque el nombre Aguilera y que me lo deje como Elena-Aguilera. Le voy a decir reemplazar y ya me lo transformó acá. Pero yo lo que quiero es que independientemente del dato que caiga acá, o sea, lo que le llamamos dinámico, siempre me le esté poniendo el guión medio. Si aquí pusiera Lidia García, que diga el guión medio. Entonces vamos, y en la sintaxis, ¿verdad? La sintaxis es el origen del texto, es decir, por ejemplo, si yo aquí estoy trabajando con el nombre Elena, le voy a poner que el origen está en la E47, me pide, digamos, el texto original y el texto nuevo. Por ejemplo, el texto original sería que busque entre comillas, le voy a poner entre comillas la palabra Elena. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que busque en esta casilla, que busque la palabra Elena o el nombre Elena. Y el texto nuevo es que me ponga Elena con H. ¿Sí? Elena con H. Entonces, y luego el número de repeticiones. Ya vamos a ver qué comprende el número de repeticiones. Entonces, por ejemplo, acá tengo una serie de ejercicios. Miren, cambia el nombre Elena por Elena con H, ¿verdad? Como lo escriben los troyanos, ¿verdad? Tal como escriben el nombre Elena los troyanos. Entonces, por ejemplo, me voy, le coloco, voy a buscar la función sustituir. Le escribo acá, sustituir. Le doy ir, aceptar, perdón, y me pide el texto, ¿verdad? Acá le digo que quiero que en esta casilla que está acá, en la E47 que ha dibujado Elena Aguilar, que el nombre Elena, lo voy a poner entre comillas, Elena, vean, acá ya me lo reconoció, Elena, me coloque un nuevo texto llamado Elena, o sea, es decir, que ya coloque el nombre, como les decía, como lo manejan los troyanos en las obras, ¿verdad? Acá lo dejo en blanco por el momento, porque no me interesa ahorita el número de repeticiones, y le doy aceptar. Vean, acá ya hice una sustitución, pero este se vuelve dinámico, a diferencia, como les decía, de buscar reemplazar, ¿verdad? Si yo aquí le pongo otro nombre, y es más, si dejo dinámico las palabras a cambiar, podría estar combinándolo de una manera más rápida, ¿sí? De una manera más rápida. Luego, por ejemplo, me dice, permítame por acá, me dice que Monterrosa le cambie por García, es decir, mira, se equivocaron con el nombre de Monterrosa, no es Monterrosa, sino que es García. O sea, acá, ¿verdad? Que Monterrosa lo cambie por García. Como va a ser la misma sintaxis, lo único que me va a cambiar son las palabras, le voy a pegar la función, acá la aperturo
y le pongo Monte Rosa entre comillas. Y acá le pongo entre comillas García. Y ya hizo el cambio acá de García. Muy bien, la otra es de que el código de Lidia, acá dice 12, sustituir el código de vendedor de Lidia por B012. Pero acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este dato que está acá, si ustedes ven aquí arriba, está como personalizado. Es decir, este dato que está acá, Excel lo mira solo el 2, solo mira el 2, no mira V001, no mira esa parte. Entonces, para que nos pueda, pues nos pueda funcionar, digamos, nos pueda funcionar la función sustituir, tenemos que decirle que acá tiene que estar en texto. Miren, acá tiene que estar en texto. Por eso se los marqué. Para que pueda correr la función, el dato debe estar en texto o en general. O sea, es decir, que yo tenga que digitar B003. Porque acá, si ustedes notan, yo solo digito, por ejemplo, el 4. Miren. Y al darle Enter, me coloca la máscara B004 porque tiene un formato personalizado. Entonces le coloco la función sustituir. Digamos, quiero cambiar este código 03 por 012, ¿verdad? Le digo que el texto que quiero cambiar es este que está acá. Aquí me reconoce, miren, B003. ¿Por qué lo reconoce? Porque está en texto. Si yo eligiera, por ejemplo, B004, solo me pone 4. ¿Por qué? Porque está como formato personalizado. Para que tomen en cuenta eso. Entonces le voy a regresar a B03. El texto original que yo quiero cambiar, en este caso, es el 0. Pero acá se encuentran dos ceros. ¿Cómo va a saber Excel que quiero cambiar el primer cero o el segundo cero? Ya lo vamos a ver. Le coloco que quiero cambiar el número 0 por el número 1. ¿Sí? Por el número 1. Pero vean, aquí me está arrojando un resultado. Miren, me dice B, lo vamos a transformar al código 13, lo vamos a transformar. Me dice, cambia el 0 por el 1 y entonces está conformando el código 113, B113. Pero yo solo quiero cambiar el segundo 0 que está a la derecha, o sea, el 0 que está a la derecha. Entonces, para eso le digo, número de repeticiones, me dicen. Yo le voy a colocar, aquí tengo 1, 2. Vean, si le pongo 2, se lo cambia solamente al segundo cero, ¿sí? Al segundo cero. Si yo le pongo 1, se lo va a cambiar solamente al primer cero, ¿sí? Acá le voy a poner el segundo cero. O sea, es decir, el texto donde va a buscar la información, el texto que quiero cambiar, el nuevo que le quiero poner, pero como aquí le quiero cambiar el 0 por 1 y existen dos ceros, yo le voy a dar una ubicación a Excel, que lo único que quiero cambiar es el 0 que aparece pegado al 3 para que pueda conformar el código 03. Le doy a aceptar y vean, ya me lo sustituyó o ya me lo cambió. ¿Se logró comprender? Preguntas acá. Acá solo cámbienle porque no es 12, sino que es 13. Tendríamos que pensar un poquito más para convertirlo en 12. ¿Se logró cambiar? ¿Se logró comprender, perdón? ¿Preguntas? Muy bien, vamos a pasar rapidito lista. Ana Hilda Noemí. Gracias. Berenice Josefina. Presente. Brian Estefan.
Presente. Carolina Amalia. Fernando José Menéndez. Presente. Gracias. Francisco Javier Auceda. Presente, ingeniero. Francisco Javier Cornejo. Presente. Ileana Priscila Castillo. Presente. Rafael Humberto Mata. Presente. Raquel Abigail Ortiz. Presente. Ay, que tú eres... Te tengo identificada como Raquel, pero eras Abigail ahí, ¿verdad? René Adalberto. Cindia Marisol Girón. Cindia. Susana Marlene Murillo. Que me puso falta y había correspondido. Cindia Marisol, ok. Yes. Susana Marlene. Y Wilfredo Renderos. Presente, ingeniero. Gracias. Perfecto. Entonces acá tenemos, miren, tenemos la función sustituir. Veamos algo. Aquí vamos a combinar un poco la función text. ¿Sí? Quiero generar que esta fecha que está acá, 24 del 4 de 1990, se convierta en 1999. Lo voy a hacer manual, miren, lo voy a hacer manual. Le coloco sustituir, ¿sí? En este caso, me voy a apoyar con la función texto, porque le voy a decir que yo quiero que la función texto tenga la siguiente sintaxis, texto, le voy a poner que F50, es decir, este valor que está acá, ¿verdad? Este valor que está acá, se transforme día a día, mes a mes, año a año en cuatro dígitos, cierro la parte que va a ir a buscar. ¿Por qué se lo estoy haciendo así? Porque digamos, ¿qué sintaxis tiene aquí? Miren, el sustituir me pide a mí la referencia a donde está el texto que yo voy a hacer los cambios o que yo voy a sustituir. En este caso, la fecha, como ustedes ya saben, Excel coloca un número, por ejemplo, 43.520. Eso para Excel representa una fecha. Ya se lo voy a ejemplificar mejor. Entonces, ¿qué sucede? Si yo solo le doy clic sobre F50, lo que va a hacer es, Excel es que va a agarrar los 43.525 y no va a hacer nada porque no encuentra el valor a cambiar, al menos que haya una coincidencia respecto a los números que yo quiera hacer. Entonces, lo que estoy haciendo acá es convertir el dato F50 en texto. Vean, lo estoy convirtiendo en texto de tal forma que cada uno de los caracteres acá, 24, la fleca, el 4, la fleca, 1900, se vuelva un dato. Entonces, ahora sí, él como va a encontrar un dato, va a comenzar a ubicar los valores que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, le doy punto y coma y le digo que cambie el 0, en este caso es fácil, miren, que cambie el 0 por el 9 y le doy cierro el paréntesis de lo que estoy buscando y vean, permítanme, quiero ver qué está pasando acá. Acá, le doy el 0 y le digo que ponga el 9, ¿sí? Y le doy aceptar. Texto, acá voy a envolver este en otro paréntesis, ¿sí? Lo voy a envolver para que cubra la función texto. Y ahora sí, me cambió esta parte. ¿Por qué? Porque vean lo siguiente, si yo hago sustituir, y le digo que el valor a buscar es la fecha, punto y coma, le digo que cambie el 9 por 0, él me da este valor, miren, ¿por qué? Porque para él, voy a copiar esta fecha de acá, vean, esta fecha, este número representa esta fecha,
Por lo cual lo que hice lo siguiente. Envolví en el dato a buscar. En el dato a buscar, anexé la función texto de tal manera que este valor que se encuentra acá se transforme en un valor fecha, pero con formato texto. En ese caso, ahora sí, ya va a reconocer el 0 y va a reconocer el 9. ¿Cómo que hubiera hecho esto? Texto. Le doy la fecha, ¿verdad? Punto y coma. Entre comillas, pongo día a día, fleca, mm, fleca, years, comillas, cierro. Acá tengo la misma fecha, pero esta es texto y este es formato fecha, o es formato general o formato texto, y este es formato fecha. Ahora sí, si este es mi dato de referencia, Excel va a identificar que aquí le quiero cambiar este 0 por este 9. ¿Lo lograron ver? Nos veo un poquito pensativos, por lo menos sí. Respóndanme. Sí, solamente que ahí en la fórmula que pusimos en la I50 veo que sustituyó los dos ceros, entonces es 2494, cuando debería ser 2404. Justo eso iba a mencionar ya también. Tenemos que ponerle la concurrencia después del 0, que sería el 2. El 2, ¿a dónde? Quiero ver, espérame, quiero ver que sí, tenés razón. Sería una M, así. Ajá, exacto. ¿Cómo yo lo hice después del 0, le puse concurrencia 2 para que me cambiara solamente el segundo 0. Acá. Ajá. Ah, tenés razón, ¿verdad? Es que está identificado. Cuando ya se transforma en esto, ¿verdad? Cabal. Se transforma en esto. Acá le pusiste 2, ¿verdad? De ahí le puse 2. Perfecto, ajá. Me agrada que estén aprendiendo. Vean, aquí el alumno, el pequeño saltamonte, ha superado al maestro. Miren. Vean, sí, perfecto. Miren, eso es lo que les digo. Eso es lo que yo exploto mucho en las personas que yo trabajo. Fíjense, la lógica. Si ustedes notan, cuando yo lo convertí a texto, ya no solo hay un 0, ¿verdad? Yo no lo había visto porque cuando yo le puse el formato, cuando yo lo estuve desarrollando, preparando la clase, lo había trabajado así, miren, con un mes nada más, con una M, ¿verdad? O sea, para que me diera el mes en un dígito. Entonces ahí no se da el otro 0. Pero en este caso, cuando yo lo transformo en texto, se encuentra dos ceros Excel. Entonces, por eso él cambia aquí y cambia acá, porque no le he dado las sucesiones de repetición. Y Francisco muy bien se fijó y lo logró aplicar. Sí, lograron ver esa parte. Eso es lo bueno de ser dinámica la clase, fíjense, de que logramos ver esa situación. Entonces, acá puedo reproducir lo mismo, ¿verdad? Vamos a cambiar el año 2000 por el 2008. Creo que podría reproducir la fórmula. Lo único que vamos a revisar son los argumentos. Que en vez de 9, coloque 8. Y, no, perdón, quiero ver, en vez de 9, en vez de, quiero ver, acá sería 3, ¿verdad? Y que acá, quiero ver día, mes, año. Y acá tenemos día, mes, año. Pero acá ya no sería, quiero ver, 1, 2. Tendría que corresponder, vamos a probar con 4. Acá lo tengo, ¿sí? El 4-0. ¿Por qué? Porque acá tenemos el mes con un solo dígito. Entonces sería el 0 que toma acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque al momento de preparar la clase yo había considerado el mes solo con un dígito, ¿vean? Así, aquí tenemos, vean, 1, 2, 3, 4. Ya tenemos la función sustituir con esta parte. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿El qué necesitas que te repita, Susana? Acá tengo la fórmula. Ok, ya lo logró captar. Practíquenlo, traten de encontrar esto. Veamos una solución, pongámonos a desafío estos 5 minutos que faltan
para cambiar el código de Lidia a 12. No quiero que sea 03, sino que quiero sea, que sea 12, porque acá lo hemos cambiado a 13. ¿Cómo lo podríamos hacer? Quiero ver. Tendría que cambiar 0 y 3, miren. Bueno, lo más práctico que se me ocurre es sustituir, digamos, llevar esta fórmula acá. ¿Sí? Utilizar una celda como pivote, ¿verdad? Y una vez creado el pivote, en vez de D49 le voy a dar J y le digo que el valor 3 me le ponga 12. Me le ponga, quiero ver, no, el valor sería el valor 1, me le ponga 2. Y acá no tendría repetición. Quiero ver. Me cambió el 023. J49. Que el valor que tiene. Ah, no. Aquí sería el valor que tiene 3, perdón. Sería 2. Y acá lo cambié para B12. Miren, acá está una forma de hacerlo con B012. Pero esto de ocupar otra celda. No mucho me llama la atención. Tendríamos que ver cómo podemos fusionar estas dos partes para que quede solo formulado en esta celda, ¿sí? Aquí lo trabajamos de manera resumida, ¿verdad? Les voy a mandar ahorita los archivos que vamos a utilizar el día de hoy y mañana, para que ya veamos unas aplicaciones directas, ¿sí? Unas aplicaciones directas. Vamos a trabajar la sesión 4. Bueno, solo la 4, la 5 todavía la tengo que trabajar. Por favor, aperturen la función. Bajen el archivo que les acaba de mandar y me valía. Vean, les voy a hacer una breve introducción a esta parte, ¿verdad? El objetivo es que ustedes ya comiencen a combinar la función indirecto con la función concatenar y sustituir. Por ejemplo, acá tengo una hoja parametrizada, es decir, donde yo aquí voy a colocar toda la información que en su momento yo parametrizo o estandarizo para poder comenzar a crear formularios o comenzar a crear reportes o indicadores en todo caso. Entonces, tenemos la marca de X respectivos celulares con su modelo, o sea, con su tipo de teléfono, ¿verdad? En este caso modelo, sus precios, en qué colores los tenemos, la capacidad de su memoria y la existencia, es decir, tenemos como que fuera un Cardex esto, ¿verdad? Solo que con sus diferentes atributos, no solamente controla la existencia, sino que también controla sus atributos. Muy bien, la idea va a ser de que combinando la función indirecto, concatenar y sustituir, nosotros podamos solamente colocar acá la marca del producto, o sea, la marca del teléfono, ¿verdad? Acá me aparezca su descripción o su modelo, luego me aparezca su precio, color, memoria y existencia, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar, me voy a adelantar un poco, vamos a trabajar con la validación de datos de una lista y vean, la voy a ir a jalar aquí. Voy a crear una tabla de marcas, miren, Samsung, LG y Sony. Entonces acá ya tengo Samsung, LG y Sony. Y acá voy a hacer una validación de datos en función de lo que veíamos, listas de independientes. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la sesión 2?
donde iba a crear administradores de nombre. Por ejemplo, voy a crear este administrador que está acá en fórmula, ¿verdad? Le voy a poner acá nuevo, le voy a poner este, acá le voy a poner la palabra Samsung. Le voy a decir que este rango de acá, ¿verdad? Creo el siguiente administrador que es, creo el siguiente administrador que va a ser lo voy a llamar LG y voy a generar esto de acá. Le voy a dar a aceptar. Luego le voy a dar Sony. Y le voy a dar esta parte de acá. Entonces acá le doy cerrar. Y aquí no tendría que tener problemas para crear la validación de datos. Le digo que voy a poner acá la lista indirecto. Y sería D24. Y le doy a aceptar. Entonces acá tendría Samsung. Y acá me tendrían que aparecer las validaciones. Veamos acá. Le voy a colocar indirecto. Sí. Y acá me tiene que aparecer. Veamos, me tiene que aparecer la validación que hacíamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, una vez creada la validación acá, comenzaríamos a tener, a crear administradores de nombre y que me permita, ya voy a revisar por qué me está dando el error, ¿verdad? Me permita que con la marca y la descripción me arroje el precio, el color, la memoria y la existencia. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ya voy a validar bien los administradores de nombres acá para que me dé la validación de datos. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. ¿Todo bien? Claro. Perfecto. Entonces, el día de mañana estaremos trabajando la sesión 5. Avancen con la plataforma y nos vemos el día de mañana ya aplicando esta parte y otras cuestioncitas que tengo por ahí. De acuerdo. Pasen una feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.